Desde Deborah Academy en Lake Delton, Wisconsin, un continuo de comunicación. Con Master Teacher. Este es el episodio noveno. Todo depende de ti. Un encuentro emocionante con la realidad. Estamos reenfocando. Es que has estado desenfocado. Escucha. Entonces está hablando la canción de si es que hay amor, no hay medias tintas. Esta es tu meditación. Y le dice la canción, viste, yo llegué a saber que no hay nada. Memorias, recuerdos. Este es Frank Sinatra. 1942. ¿En qué estamos ahora? Ahora estamos en el 88. Vamos. No es verdad. Una de las lecciones de mucho valor que estás aprendiendo de este reenfoque que está ocurriendo contigo es que de manera literal el tiempo no tiene es secuencial excepto en los arreglos que tú hacías antes en tu mente, ¿verdad? Una memoria es una memoria. Así que hoy le prestas atención a alguien que acaba de morir. Abril, mayo, estamos en mayo, de tal, Frank Sinatra acaba de morir. Qué idea más interesante, ¿eh? Y tú hubieras pensado en él en los últimos años y hubieras comprado sus discos, que a lo mejor no, pero ahora que él se murió,
todo el mundo está tratando, va a estar recordándose de Él. Y van a estar recordando la dicha que Él trajo. Y aquellos que lo consideraban hijo de puta, van a estar recordándolo como que eso mismo era. Y aquellos que lo recordarán de aquellos días de que trajo felicidad, y lo van a recordar como algo memorable. Y así es el recuerdo. Y yo quisiera que miraras esto esta mañana y en este intermedio. Esta es una secuencia. Esto sigue a lo que pasó ayer en nuestra determinación de que tú entiendas que tu relación conmigo involucra una transición o una transformación o un reenfocamiento, una variación o un cambio de continuo o una reasociación de ti contigo mismo. Y dilos, claro que sí. Tenemos asociaciones aquí que se están representando su propio ser individual, en el cual está surgiendo su ser eterno. Esto no es difícil para ti de manera conceptual. Se hace difícil solamente porque tú has desarrollado una certeza de una identidad temporal que te mantiene en el cautiverio de lo que tú piensas ser. Así que la lección de ayer decía, yo intento estar sentado aquí y yo intento liberar a este mundo de lo que yo pensaba que era. Esto eso incluye lo que yo pensaba de Frank Sinatra. Porque todo o nada tiene una memoria particular, una asociación de memoria particular conmigo. ¿Por qué no puedo disfrutar el intermedio emocional de la felicidad que está expresada en esta unión creativa sin la necesidad de decir lo que él era con la gente, cómo se relacionaba con la gente? ¿Ves la dificultad de esto? Así que tú, atención a este libro de ejercicio de la mente íntegra de Jesús, no es nada más que una, es dirigirte a la certeza de llegar a al conocimiento de quien tú debes ser. Y la razón por la cual tú debes ser eso es sencillamente porque eso es lo que tú realmente eres. Y de manera particular, este entrenamiento mental, y vamos a llamarlo de esa manera, es un descubrimiento de ti mismo. Yo voy a descubrirme a mí mismo en un nuevo arreglo, un nuevo foco de mi mente, enfoque de mi mente, que no va a estar siendo negado por mis cualidades previas por las cuales yo me definía. Este es todo el mensaje que estamos intentando dar. Vamos a probarlo ahora con las lecciones que vamos a ver esta mañana. La lección va a ser reenfocando. Voy a intentar, si tú estás mirando, vamos a ver un poco de piano, voy a intentar volver a reenfocarte para desencajarte por un momento de este lugar extraño que tú tienes contigo mismo. Esto va a ser en el curso de milagros, va a ser en el libro de ejercicio, la lección 181. Que en lo preliminar dice, vamos a mirar esto rapidito, y dice en lo preliminar, nuestras lecciones están enfocadas ahora a ampliar los horizontes y dirigir los nuevos enfoques a aquellas áreas que te mantienen con tu visión limitada y que no te permiten ver el valor de la meta de lo que te estoy ofreciendo. Y a menos que yo pueda hacer eso, estoy hablando del mundo de manera particular. Y esto viene al mundo ahora. Y yo te estoy hablando ahora como Sinatra y como si estuviera cantando en el 42. Y te estoy hablando como todas las asociaciones del amor y de la dicha y de cualidades particulares que te han venido a tu determinación de preguntarte y decir, ¿quién carajo soy? Y lo que te estoy ofreciendo de manera particular es un tú completamente nuevo. ¿Es así? Esto dice que a través de la práctica, y esto es lo que yo hago,
hago? Yo practico, yo te aplico la. Yo te voy a llevar a cambiar tu mente sobre lo que tú piensas que eres. Y si tú, según tú te concentras en el foco bien limitado que te da una provisión de protección de la luz y del amor de Dios, ¿cómo esperas entonces que venga una alternativa? ¿Cómo tú crees que estando ahí vayas puedas tener una alternativa real? Es imposible, dilo, es imposible. Así que las lecciones que vamos a mirar aquí de la 181 a 200, las primeras tres lecciones, la 181, 182, 183, te dicen, estamos intentando ahora dejar que estos bloqueos, soltarlos, aunque sean momentáneamente, porque las palabras no pueden dar el sentido de liberación, que el alivio que te va a dar es soltar esto. Yo quiero darlo y tú quieres todo de mí. Quiero darte una sensación de liberación. Que mientras tú has estado experimentándolo momentáneamente y te has representado como una solución temporal a esa otra revisión. Yo quiero demostrarte que esa revisión no es solamente constante, sino que es el único propósito que tú podrías tener para vivir guía en las limitaciones de tu propia mente. No puede haber ninguna otra razón para tú estar aquí, excepto que encontrar quién tú eres, quién soy, qué hago aquí, para dónde voy. Bien, no es que no hayas tenido la dedicación, es que no has podido enfocar tu dedicación en lo que vamos a llamar una solución verdadera. Porque como nada en este mundo es real, realmente hemos hecho de momento una admisión de ser la causa de esto dentro de nuestra mente conceptual. Y estamos buscando por la verdad en una relación que hemos proyectado de nuestras mentes. Y está una proyección de que viene de nosotros mismos. Y estoy repitiendo esto para poner el escenario. Todo lo que está ocurriendo, tú que estás ahí sentado mirando esto, está ocurriendo meramente en tu mente. No hay nada allá afuera. La totalidad de tu asociación universal está siendo expresada en esta asociación. ¿Te parece bien? ¿Lo puedes escuchar? ¿Lo puedes escuchar tú que estás ahí? Yo, Juan, tú que me estás mirando ahí en el monitor. Si todo está contenido en tu propia mente, la necesidad de la resolución energética del amor de Dios tiene que estar en los valores de existencia que tú te das a ti mismo en tu propia localización. Y es imposible que no estuvieran en tu otro lugar. ¿Por qué? Porque no hay nada más. Y en ese sentido, yo estoy invadiendo la privacidad de tus mecanismos de protección para mostrarte una alternativa al mundo que tú has estado ocupando. Y esto fue la lección de ayer. Y la lección de ayer tiene un gran valor. Y dice, es de gran valor porque ha empezado a afectar tu mente. Y tú, de hecho, estás mirando la idea de que de una manera consistente, a través de la constancia y de la dedicación y del poder de tu mente, es posible para ti, de manera literal, cambiar tu mente sobre todo lo que tuviste, todo lo que pudieras ver o todo lo que ha habido. Este es la introducción al curso de milagros. Esto es lo que nos da el libro de ejercicios. Y estamos elaborando un poquito porque estamos cansados de tomar esta obra de arte y reenfocar, está fuera de foco, y ver cómo esto se ve de una manera, se contenida de manera que la identidad egotística no permita tu perseveración y tu determinación que realmente logre un contacto con Dios. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Por eso es que lo estamos llevando a esta elaboración adicional. Así es que estas son las lecciones de 181, 182, 183. Tu motivación va a estar identificada, de manera que las palabras tienen poco empeño. Vas a poder ver qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Ese es el propósito de lo que estamos haciendo aquí. Eso es una experiencia que va a ocurrir contigo si tú lo permites.
estoy invadiendo tu mente. Esto estoy ofreciendo la totalidad, toda la solución total que es evidente acá para cada individuo, cada ser humano y para cada agregación, en su agregación de buscar la solución en la civilización. ¿Lo ves? Así que aquellos de ustedes que han estado practicando el curso han empezado a tener estas experiencias. Y por los próximos 40 minutos voy a intensificarlas, si me lo permite. ¿Te parece bien? Muchos de ustedes están conscientes de vuestra propia determinación de buscar esta solución y han expresado eso mismo. Se han expresado eso mismo entre ustedes mismos y empiezan a tener ¿qué? Confianza. Empiezas a confiar uno en uno de los otros porque han tenido éxito en identificar una meta común. Previamente, tu meta común causó que momentáneamente tú confiaras para poder lograr esa meta. ¿Te acuerdas que hablamos ayer? Siempre fidelis. Yo me estoy dedicando a la estructura corporativa, es lo que hacemos en el mundo. Estoy dedicada a mis cualidades musulmanas. Cualquier cosa que te dé un propósito para estar aquí, tú pudiste enfocar tu atención conceptual en esta limitación ante el factor de tu mente conceptual. Así que en ese sentido, yo estoy reorganizando tu mente hacia una consistencia en la que la alternativa que siempre está disponible en cada momento va a ser evidente para ti. Tú entiendes los mecanismos de esto, porque intentamos hacerlo, y tú lo estoy diciendo aquí, el ofrecimiento. Si tú permites que esto sea para ti, esto va a venir porque viene de una mente lúcida. Y yo te lo digo y te lo digo claramente. Yo tengo toda la certeza de que tú no sabes quién yo soy. O tú automáticamente me hubieras reconocido. Y si lo hubieras hecho, ya hubiéramos ido, ya estaríamos aquí. Y esto que estamos viendo es la aplicación del principio de la expiación y de reconocimiento de quién tú eres ante una redeterminación del tejido, del poder de tu mente conceptual. Y te podrías darte cuenta que esto está disponible para ti. Yo no tengo idea ni qué fue lo que dije, pero posiblemente salió bien. Y todo está disponible para ti ahora. ¿Cuándo está disponible? Ahora. ¿Y cuándo vamos a reenfocarlo? Ese reenfoque va a ocurrir ahora. Porque tú estás mirando por un cristal oscuro. Yo también estoy consciente que cualquiera que intente expresar lo nuevo de su mente va a sentirse en una lucha con esta nueva revisión que ha ocurrido en su intento de expresarla a una forma de pensamiento que no está en esa consistencia de luz, sino que depende del miedo para amar. Y ya esperamos que solo te esté ocurriendo ahora. Vamos a completar la introducción. Tus motivaciones van a estar tan modificadas que las palabras no van a tener mucha importancia. Así que comenzamos nuestra jornada más allá de las palabras, concentrándonos primero en lo que lleva a tu privacidad. La experiencia de lo que ocurre más allá de la defensión está más allá del logro mientras sigue siendo negado. Esto es, si tú estás ahí y vas a estar negando la posibilidad de un nuevo mundo que se te revela a ti, ¿qué esperanza tiene que ocurrir entonces? Dilo, ninguna. Tu negación es tan fuerte en sus efectos que los logros. Así que, pero tú solamente puedes facilitar dentro de tu propia mente una cosa, una o la otra. Eso es lo que vamos a hacer. Así que esta es la introducción a la 189 y 182. Así que ahora estamos intentando pasar más allá de las defensas por un momento. En cada día lo vamos a hacer ahora. Eso es lo que va a ocurrir ahora. Quizás te está ocurriendo a ti ya.
no se te pide nada más que esto, porque nada más que de esto es necesario. Y esto va a ser suficiente para garantizar que el resto se va a llevar a cabo y va a venir. Así que, ¿qué vamos a mirar en estas tres lecciones? Vamos a mirar, número uno, que en algún lugar yo debo comenzar a través de mi redefinición de mí mismo hacia este propósito. Debo empezar a confiar en otras asociaciones conceptuales que están dedicadas a ello. Y yo he cambiado mi mente con respecto a mí. Y estoy buscando otras asociaciones que quieren compartir este cambio conmigo. Al empezar a confiar en ellos, yo puedo aumentar mi nueva determinación. Escucha esto con cuidado. Esto no tiene nada que ver si ellos te fallan o no. ¿Me puedes escuchar? Si yo confío en la facultad de mi propia mente para sanar, yo me voy a sanar dentro de mi mente. Mi preocupación sobre la confianza, cuánto puedo confiar entre mi hermano, es lo que me va a mantener en el cautiverio de llegar a una desilusión. ¿Por qué? Porque fallé o porque él falló. La única cosa que posiblemente me puede fallar soy yo mismo. Así que el elemento de confianza y está aquí. De momento aparece en la lección 181. Confiar en tus hermanos es esencial. Que son unos conmigo. Confío en mis hermanos que son unos conmigo. Si yo desconfío en ellos, esto va a ser porque yo he dividido las asociaciones de mi propia mente. Y eso, tengo desconfianza de los resultados que yo puedo ver en mi propia asociación conceptual. ¿Me entienden? Aquí estoy enseñando. Yo no quería enseñar, yo solamente quería experimentar. Pero el valor que es inherente. ¿Están ustedes ahí? Me acabo de reconocer varios de ustedes. Aquellos de ustedes que creen que esto es, que es una mejor jornada sin distancia, están equivocados. Si yo quiero que ustedes se sientan conmigo un momentito y permitan que la reorganización de vuestras mentes ocurra, ustedes pueden tener todos los dramas que quieran y van a demostrar, para demostrar la continuación de tu asociación temporal. Y al hacer eso, no vas a poder entrar a este foco que se te está ofreciendo en estas lecciones de la 181 a la 200. Así que esta es la lección 181. Voy a confiar en mi, dilo, en mi indefensión. Sí, yo voy a quitar toda la pantalla y todas las defensas mías, y voy a permitir que entre una nueva experiencia que aumente mi confianza, porque básicamente en la confianza es meramente una confianza en Dios, porque Dios lo es todo, y estar en desconfianza no es nada más que una desconfianza en Dios, ¿te parece? O mejor dicho, una desconfianza en nada. Y como tú lo eres todo, que es lo que vamos a la próxima lección, si tú tienes desconfianza en ti, vas a convertirte en la nada. Porque si tú no cuidas de lo que hablamos ayer, es la insanidad y la demencia de no confiar, la cualidad ilusoria de lo que tú has visto. Así que esta lección 181 va a enfocar en el enfoque. ¿Lo pillas? Va a enfocar tu mente en el acto de enfocar una continuidad sin entrar en la lección de que tú sirves siguiéndote a los símbolos, que es la 184. Esto te va a demostrar que cualquier agregación de símbolo de tu mente puede expresar la certeza de tu amor y tu confianza por Dios y por tu hermano, por Dios el Creador. ¿Les parece? Esto va a ser, vamos a ir a repasarla. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. Vamos a aprender que todo puede ser nuevo si lo permitimos. Esta lección va a decirte que ya el pasado pasó. Esta lección va a decir, si yo no me insisto en él, yo puedo obtener una perspectiva para mí todo el tiempo. La sorpresa aquí no te sorprende. La próxima lección va a ver
qué es lo que has estado buscando y qué lo que tú has estado buscando es este reenfoque de ti mismo, dentro de ti. Esto es la lección 182. Que tú estás por ahí merodeando mientras el Cristo, que estás determinado a madurar en tu propia mente, dentro de tus referencias temporales espaciales, y que está ahí, está disponible para ti y constantemente está resurgiendo. Y si tú no intentas definirte a ti mismo en las asociaciones del mundo, tú lo puedes ver. Yo creo que es la lección 182. Déjame mirar, por si acaso estoy equivocado. Permaneceré muy quedo por un instante y me iré a migar. Este te va a decir que tú andas por ahí merodeando como todo el mundo, dando vueltas, y sabes perfectamente que tú no eres de aquí. Y que la solución se puede encontrar en ti si tú decides que esté ahí. Entonces, la 183 te va a decir que yo llamo, invoco el nombre de Dios y el mío propio. ¿Por qué? Porque es el mismo nombre mío. Si llegamos ahí, eso es lo que vamos a ver en esta. Así que vamos a traer ese, intentar ese reenfoque ahora con un momento de silencio. Buenos días a todos. Cada una de las asociaciones está en una búsqueda y un reconocimiento de un mundo alternativo que está ocurriendo. Voy a utilizar la palabra simultáneo, porque tú solamente puedes vivir en un mundo a la vez. De que el mundo real que tú estás descubriendo en este reenfoque de tu mente te ofrece la toma la solución total y que te está haciendo muy feliz. ¿Estás feliz con este descubrimiento o todavía sigues insistiendo en la determinación de expresar la rabia y tu determinación de justificar esta asociación y sufrir el dolor y la muerte que trae esa asociación? Afortunadamente, esta lección dice, ¿por qué tú vas a poder? Fíjate si se ha acabado. La naturaleza de esta enseñanza es que de poner la barrera de tu identidad de ser. Tu identidad de ser ha sido tu barrera a el tú real. Y si yo te leo esta lección, te va a hacer llorar. La 182 te dice que el tú real, el niño Cristo, el que es inocente, el que Dios reconoce, está tratando de crecer dentro de ti en un continuo del proceso evolutivo del hombre y que ha tenido éxito en lograr una madurez. Y yo estoy en esto de manera literal, en el que este surgimiento de este factor de luz de tu mente se puede expresar de manera total. Buenos días. Qué bueno verte. Ahora, la razón por la cual muchos de ustedes lo llaman por nombre es porque su nombre es la cualidad preciosa de la realidad que tú has descubierto en los previos confines de vuestra propia mente. Ustedes están reenfocando vuestra atención sobre todo lo que parece atractivo para ti con relación contigo. Esto no significa que independientemente de las cualidades que tenga, eso no quiere decir que no hay manera en la cual tú puedes empezar a entender esto. Lo simple de este programa es que estamos mirando tus pensamientos. Eso es lo que estamos dando atención, a tus pensamientos. Tal como un hombre piensa, estamos mirando tu necesidad de perdonar a tu hermano, sencillamente, porque tu hermano es un pensamiento que tú tienes sobre ti dentro de tu propia mente. Así que ese reenfoque va a ocurrir ahora, espero. Así es que donde quiera que estés, lo que quiera estés haciendo, si tú quieres recordar a Frank Sinatra, y quieres expresarlo en memorias que tienes sobre ti, eso es lo que va a ocurrir en tu mente. Lo único que me preocupa es la cualidad emocional de los
pensamientos en tu mente, no de su, no me interesa su relación objetiva entre cada uno de tus pensamientos. Está describiendo la canción. Un día, eso es una canción de Frank Sinatra. Un día mis brazos van a vas a estar en mis brazos. Y un día sabe que ese momento es divino. Entre todas las cosas que tú eres mías. Siempre estamos mirando con ideas de posesión, ¿verdad? Si yo lograra que tú miraras mis comentarios sobre el existencialismo ayer, que fueron recibidos, porque la verdad del caso es que hasta que tú no tengas transformación de manera espacial y temporal de tu propia mente, no hay esperanza. A mí no me preocupa tus identificaciones etéreas de Dios, porque te van a incluir independientemente de lo que tú hagas. De manera particular, yo no estoy en conflicto contigo en absoluto. ¿Te acuerdas que decidimos ayer? Decidimos que soy un reemplazo para ti. Yo literalmente estoy representando tu reemplazo en tu propia mente, en un ciclo de tiempo diferente. Tu aceptación de esto te va a permitir comparar tu Cristo con el Cristo que te estoy ofreciendo. Y tú vas a surgir muy rápidamente. Esta es la 182. Qué pena que no puedas hacer una meditación ahora. Voy a intentar. ¿Lo puedes ver? ¿Por qué no miras para que veas tu viejo concepto y nos permitas que ese Cristo, mientras tú proteges tu viejo concepto, no permites que este Cristo surja? ¿Y qué es lo que hace? Matas la inocencia. Evita que puedan pasar y cruzar Egipto para llegar a Jerusalén. Esa es una parábola para ti del Éxodo. El Cristo está creciendo en ti y ese Cristo contiene toda la memoria que pudieras tener en tu propia mente. Esta es la lección 181. Y lo que sorprende sobre la experiencia que has empezado a tener, yo espero que tú la estés teniendo. ¿La estás teniendo? ¿Estás empezando a disfrutar esto? Esto tiene que ver con la totalidad de tu contenido emocional. Todo lo que está ocurriendo es que tu foco está cambiando. Es imperativo que escuches esto. Tú eres un montón de contenido emocional que está dedicado a una experiencia de tu asociación mental y física de este mundo. Y es con esas asociaciones emocionales que yo tengo que bregar. Porque tú le ha dado poder a las limitaciones que tienes contigo o con respecto a ti en relación
a una relación, a una justicia que ha establecido términos de tu necesidad de expresarte en tu propia limitación, lo cual debe ser un conflictivo, porque una expresión de tu propia limitación es la inseguridad que debes sentir en la pequeñez que estás intentando proteger. Ya acaban de llegar uno de mis viejos amigos. Así que tú te estás encontrando y estás desarrollando una confianza en tu hermano, en el que tú quizás vas a poder, en un cuestionamiento continuo de él, como un símbolo de tu previa protección de ti mismo, y al abrir esa reasociación, tú empiezas a tener una experiencia de la confianza en Dios, la cual es inherente a ti, sencillamente porque la confianza en Dios es lo que tú eres. Esto no hay que discutirlo, que tú fueras a confiar en la vida eterna, y eso es lo que te estamos ofreciendo ahora. Así que yo me doy cuenta que esto te va a sorprender, pero la verdad del caso es que a mí no me preocupa tu pecado conceptual. Yo te prometo, y yo sé que esto te causa un conflicto. A mí no me preocupa en absoluto el conflicto que tiene, está yo en tu mente, entre lo que es bien, malo, lo que es bueno, lo que es malo. Así es como quieres que hablemos de pecado, la separación. Tú tienes todo el pecado en la idea de estar separado y estar buscando una solución en tu propia mente. Excepto, aparte de eso, no podría haber ninguna cualidad en ti que pudiera ser totalmente buena y totalmente pecaminosa. Y lo que está ocurriendo en tu mente, en la dedicación de identificarte, va a cambiarse, si tú me permites que yo te lo cambie, con este reenfoque para demostrarte una alternativa que te va a dar tanta felicidad que no vas a considerar, ya no vas a querer participar más en esta otra cosa vieja. Claro que sí, dilo. Y esto es increíble. La mayoría de ustedes, yo no les quité nada. La verdad del caso es que ustedes, lo más probable, van a estar expresando una determinación de encontrar una solución que está basada en la necesidad de mantener tu identidad. Yo no quiero quitarte tu identidad de ti. Yo no estoy en conflicto con tu identidad conceptual. Yo meramente soy una totalidad de un reemplazo de esta, que está disponible para ti en este momento. ¿Está eso cierto? ¿Está bien? ¿Te parece? Es meramente un reemplazo. Tú íbamos a... Yo no sé si... Y vamos a tener hoy canciones de Frank Sinatra, no sé si ustedes lo sabían. Yo no sé qué significado tenga, porque no es que hubiera más muerte de lo que había antes, no hay muerte. Esto realmente es una llamada para tu mente, porque está muerto. Esto es ridículo. ¿Por qué ya no está? ¿Por qué él está más muerto de lo que estaba ayer? Es solamente nuestra mente que dice, vamos a ver todas las noches especiales sobre Frank Sinatra, porque él es una memoria que ya no tiene que ser juzgada en las cualidades de tu propia mente. Eso es lo que sí está pasando. Mark Anthony dice que lo bueno siempre se valora en vez de sus huesos, como Julio César. ¿Te acuerdas de los romanos? Yo vengo. Así que las cualidades de Sinatra pueden ser expresadas de la indefensión de una asociación consigo misma, excepto en su propósito, el cual va a estar escrito quizás como una biografía de su mente. Pero la verdad del caso es que aquí está mi hermano, mi prójimo, el cual es mi hermano es un fanático de Frank Sinatra, y yo vi esto y es algo real, me pareció real, y lo vi tocando la canción, lo hice a mi manera. Ya no tenemos lo hice a mi manera, porque yo intento
poner la canción esta. Una de las canciones, una de las canciones favoritas del que está a cargo, de que está aquí a cargo, es "Lo hice a mi manera, lo jalé por aquí, lo tiré por allá, no importa lo que pasara, porque tengo la tenacidad, de esa cualidad, de esa determinación de encontrar esa meta, hacerlo a su manera". Y esto es una conciencia extraordinaria. Y él, muchos de ustedes que están hablando de una persona que tuvo un problema con las cuerdas vocales y entonces se fue, convirtió en un actor. Y después entonces, persiguió hacerlo a su manera. Y entonces después ahora está muerto Frank Sinatra. ¿Y por qué se murió? Bueno, porque hizo a su manera. No hay duda de que mi hermano, que tiene tanta tenacidad como la que él tiene, tiene las mismas cualidades que yo tengo. Y es exactamente lo que yo soy, solo que está determinado a justificar su propia asociación. Yo no estoy tratando de quitarte eso. Sería bueno si tuvieras la futilidad basada en el resultado que va a ser inevitable. Si tú lo haces a tu manera, tal como has constituido tu identidad en el espacio y el tiempo. La cosa más increíble, y esto es lo que va a ser increíble para ti, y para muchos de ustedes cada vez se hace más evidente, es que tú, que va a surgir en tu nuevo enfoque, dentro de esta nueva dedicación a la luz en vez de a la muerte, eres lo que eres tú. Y ahí es que tiene la dificultad. Eres tú, el tú que yo, con el que yo estoy sentado aquí ahora en la certeza de mi relación con Dios. Es exactamente el tú que yo estaba, que tenía mi incertidumbre. No, es diferente. No, sí, es el mismo. Es meramente diferente porque yo digo que es diferente. Lo puedes decir, va a tener solamente el poder que yo ponga, aplique en mi mente. Obviamente, es una situación iluminada con la forma de pensamiento de mi mente. Y yo te estoy ofreciendo a través de esta técnica de meditación de la lección 181, el surgimiento tuyo como un patrón de memoria mío en esta localización de tiempo que yo amo tanto. Al encontrar la solución, todo mi amor, al encontrar el amor de Dios, va a ser expresado para ti. Ahora, tú escúchame esto, tú que estás ahí, escúchame. De manera literal, esto no tiene nada que ver con que tú seas recíproco conmigo, a pesar de que nosotros hablamos de que esa fue una necesidad. Al descubrir esa certeza, tú, mira, tú, la manera como tú ves a mí no va a afectarme. Yo voy a continuar ofreciéndote la totalidad de mi nueva asociación conmigo debido a la certeza de la conexión que tengo con la mente universal. Ahora, en esta lección, y lo vamos a hacer muy, muy rápido porque ya lo hemos estado haciendo, esta lección va a decir cosas como: ¿cómo sería importante? ¿Cómo podrían ver eso si has estado preocupado en cuán diferentes son las metas de este curso son de las que tú has mantenido antes? Para de estar preocupado. Yo no van a ser algo que vas a identificar en tu mente. ¿Me estás escuchando? ¿Lo ves? Cada momento en que tú lo defines, fracasas. ¿No es algo así? ¿No te parece? Y tú has estado decepcionado por el pensamiento de que aunque tú tuvieras éxito, perderías el camino otra vez. Mi instrucción para ti es que es imposible que pierdas, porque siempre va a estar de todos modos terminado. Y si yo puedo evitar que tú sigas lamentándote, ya no puedes fracasar, porque la limitación y el fracaso van de la mano. Y si tú no te recuerdas el Viejo Testamento, no te vas a recordar nada. La lamentación. La idea de que le has fallado a Dios. ¿Qué es? Eso no tiene sentido. ¡Qué lamento! Él era un buen hombre, pero ya se fue. Dios se lo llevó. Lo voy a extrañar tanto. Voy a amar a Dios a pesar de que se ha llevado todas las cosas que yo amo. ¡Qué idea más absurda! No creas esto. Tú que estás escuchando este mensaje de Jesucristo, no creas en esas ideas.
Esto es un ofrecimiento de la incondicionalidad de ti mismo en amor, en asociación, si tú quieres conmigo, con mi Salvador Jesucristo, que te está demostrando en la lección 182. El surgimiento del Cristo en ti, quien siempre estuvo contigo. Tú estuvieras buscando en el único lugar donde no estaba. Déjame ver si puedes escuchar esto. Él siempre estaba ubicado en ese lugar en tu mente en el que tú no podías, ibas a buscar, porque todas tus definiciones de ti han sido un intento de mantener, de evitar que ese niño Cristo surja en ti. Así que Él está bien protegido detrás de tu miedo. Y si tú por un momento te sientas ante el miedo de tu mente, y Él va a empezar a surgir en la conversión del miedo a Dios al amor de Dios. Esta es la lección 181 que dice, ¿cómo podrías te preocupar? El pasado ya se fue, el futuro es solamente una imaginación. Estos son meramente defensas contra un cambio presente de enfoque de percepción. ¿Lo escuchaste? Las defensas de tus viejos resentimientos están contra el reenfoque que quiere llevarse a cabo en ti. Yo estoy ayudándote a reenfocar. Tú no intentaste buscar la manera como yo te estaba ofreciendo, porque te estoy ofreciendo totalmente tu mente. Y según tú lo aceptas, vas a empezar a tener una nueva experiencia. De manera particular, tú te defiendes de tu verdadero. Pero el tu verdadero, como la lección dice en la lección 182, es el extraño que vino contigo y que está todavía contigo por siempre y para siempre en el tiempo, como una alternativa, como una solución a tu problema. Esta es una idea increíble. La idea del rompimiento fue tenido una respuesta inmediatamente ante la solución total. En un módulo de memoria que tiene que surgir en ti, que no está basado en la comparación de este módulo, sino el que va a madurar y que te va a llevar del tiempo a la eternidad. Y yo quiero que tú escuches esto, porque esto es la verdad. Si tú no eres nada otra cosa que la memoria, porque es imposible que tú no tengas una memoria de momentáneamente haber llegado aquí después de haberte ido. ¿En qué otra cosa tú basas tus memorias? Yo quiero reenfocarte con respecto a eso. Vamos, no hay nada otra cosa. Sinceramente, dejamos todas estas limitaciones por un momento y ya no miramos a las creencias antiguas, y lo que creemos ahora no va a ser un obstáculo ni más. Estamos entrando en un momento de práctica, una intención, mirar nuestra propia impecabilidad dentro de nosotros mismos. Así que por un momento, sin preocuparnos del futuro, del pasado, si estos bloqueos vienen, vamos a trascendernos con las instrucciones que le damos a nuestra mente de cambiar su enfoque. No cambiar tus pensamientos, sino cambiar el enfoque, porque los pensamientos ya están idos. Y yo estoy reasociándome continuamente con pensamientos. El poder de mi mente está increíble. Los pensamientos siguen entrando en mi mente y yo los saco del medio. Según yo reenfoco mi mente, ya yo no voy a seguir rechazando los pensamientos que vienen en mi mente, sino voy a aplicarlos a una nueva solución que he encontrado. ¿Están todos escuchando? Eso es lo que es esta lección. Es una lección chévere. Esta es la negación. Esto no es lo que yo estaba buscando. Yo confío en mis hermanos, los cuales son unos conmigo. Escucha esto con mucho cuidado. ¿Por qué yo te voy a enseñar el valor en tu admisión de que estás perdido en el espacio, si has admitido en algún lugar a una solución que está dentro de ti? ¿Me estás escuchando? Tú sigues por ahí buscando, ¿verdad? Y sigues buscando y buscando. Hola, hola. Y tú sigues buscando. Así que vamos a mirar lo que dice aquí.
tampoco pedimos fantasía, porque lo que estamos buscando hoy, estamos mirando, es que está ahí, realmente está ahí. La verdad de ti en la totalidad de ese momento de tu intrusión al espacio y el tiempo está contigo ahí y está completamente disponible. Y tú estás intentando serte disponible y no vamos a seguir las instrucciones. Vamos a intentar hacerlo si seguimos las instrucciones. La idea, la base del curso es finalmente la idea de que tienes en esta nueva lucidez, puedes empezar a convertir tu mente en un procedimiento de seguir instrucciones. Es difícil para ti ver esto. La material de instrucciones del curso es tan lúcido como el material mismo. No hay ningún lugar en el curso, y esto es existencialismo, no hay ningún lugar en el curso en el que no te esté ofreciendo un cambio en tu mente y que no te explica cómo te ocurre. Para ti eso parece una corrupción, pero en cuando tu mente empieza a cambiar, empiezas a ver que las instrucciones están diciéndote cómo esto iba a ocurrir. Yo nunca pude encontrar cómo explicar esto. ¿Lo puedes ver? La totalidad de esto está contenido en el acto. De manera particular, esto no requiere una acción subsecuente, porque no hay tal cosa como una acción subsecuente. ¿Hay tal cosa como una subsecuencialidad? No hay. Así que, si la subsecuencia ya se fue, no lo lamentes. Los pensamientos, no los lamentes. Vamos a terminar esta lección, sí. Porque lo que estamos buscando hoy está ahí. Y según nuestro enfoque va más allá de los errores, vamos a poder ver un mundo impecable en el que, y que esto es lo único que queremos ver, porque esto es lo único que buscamos en nombre de una percepción verdadera. Y lo que estamos buscando son los, entonces, como consecuencia, los ojos de Cristo son inevitables. Y el amor que Él siente es nuestro. Y esta va a ser la única cosa que podemos ver reflejado en el mundo y nosotros mismos. Y yo te aseguro que tú puedes darte esta experiencia si tú... Vamos a una oración. El mundo que proclama nuestros pecados, esta es la prueba de que somos impecables. Y a todo lo que tú vas a ver, van a atestiguar nuestros recuerdos de nuestro ser santo que no conoce el pecado y que solamente recuerda la certeza de nuestra identidad en nuestro Cristo. Estamos buscando este recuerdo según movemos nuestra mente a practicar hoy. No buscamos adelante ni miramos hacia atrás. Meramente miramos directamente al presente. En un momento te voy a mostrar cómo mirar directamente al presente. Esta es una meta que tú quieres. Esa es la condición presente en la que vas a estar. Y le damos nuestra confianza a esta experiencia que pedimos hoy. Nuestra impecabilidad es la voluntad de Dios. Este instante es lo que queremos nosotros para nosotros. Todo lo que se requiere es tu disposición para tener esta experiencia. Así que, ¿crees que lo hagamos ahora? La canción dice, vamos a tomar este momento para enamorarnos. ¿Y por qué te preocupas? No, solamente coge lo suave que nos vamos a enamorar. Eso es lo que dice la canción. Eso es lo único que tú quisieras necesitar.
Estamos camino al romance. Pero llevemos a cabo las paradas que tengamos que hacer en este camino. El problema ahora realmente es que siempre nosotros cogemos y paramos toda la cosa. Porque queremos hacerlo bien suavecito y bonito y que salga todo bien. Vamos al camino del romance. Y está bien, pero vamos a tener que hacer todas las paradas en el camino. Entonces, ahora, claro, el problema es que sencillamente decimos, detente, detente. Para acomodar las cosas y que sean fáciles y bonitas. Que parezcan así siempre. ¿Y qué acabas de descubrir? Que estás enamorado, estás en amor. Tú crees que el amor tiene que tener un enfoque en una relación particular. Pero lo que acabamos de demostrar es que Frank Sinatra no está muerto y que como mínimo hemos demostrado que tenemos una conexión emocional con todo. Y que si nosotros no lo limitamos en el enfoque de la contención de nuestra mente, esto va automáticamente va a brillar de manera incondicional. No me gusta hablar de la idea incondicional. Amor incondicional. Estoy completamente agradecido a Mitch por haber encontrado esa canción. Claro. Entonces, ¿qué lo que ha pasado es que lo que hemos compartido en ese momento, a través de la suavidad de la reducción de nuestra identidad, es el convertir la certeza de nuestro ser singular, que lo cual es literalmente el amor. Yo entiendo que ustedes amores, que ustedes están buscando asociaciones que justifiquen la forma como ustedes pueden colaborar y cómo se pueden comunicar en lo que expresan como amor. Y entonces protegen desde sus identidades separadas, se protegen de otras relaciones. Y esto es amor. Y esto es tanto amor como tú permites expresarte en este momento. Pero yo quiero reenfocarte y tú vas a comenzar en una condición constante de enamorarte. Y tú de manera literal vas a caer en el dolor y la muerte de la situación. Y entonces vas a brincar y a brillar en amor. Hemos hablado de morir un momento y en el momento de la muerte. ¿Cuántos de ustedes vienen? ¡Ah! Este es un momento de muerte. Y tú, yo vi mi abuelo cuando vio ángeles cuando murió. Y mi papá me llamó. Y me dijo una cosa bonita. Yo tenía como 8 años nada más. Y mi abuelo se estaba muriendo. Él tenía 90. Y entonces él estaba ahí un momento. Levantó los brazos y dijo, los ángeles, me voy para casa. Y yo pude sentir esa luz en ese momento. Ahora, ustedes están compartiendo la memoria, pero no es una memoria de muerte, es una memoria de vida. En vez de compartir esa memoria de mi papá, de que se estaba muriendo, estoy compartiendo la memoria de él, incultando el amor y la luz y la vida. Esa es una lección, ¿verdad? Voy a confiar en mi hermano.
y en la certeza de que está surgiendo en mí a través de mi dependencia en la fuente de la realidad creadora. Voy a aprender y voy a llegar a esta conclusión, que puedo confiar en ellos. Estoy hablando a ti que estás ahí. Yo sé que estás teniendo experiencias de una reorganización emocional que quizás están expresando como algo físico. Muchos de ustedes aquí están teniendo reasociaciones físicas dentro de su propia mente. Y yo no quiero que se preocupen de eso. Yo les estoy enseñando lo que llamamos resurrección física en la continua conversión de tu propia cuerpo, de tu asociación de cuerpo temporal. Dependientemente de cómo tú tomes esto de manera fisiológica, a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es que tú me des una admisión de que todo lo que está ocurriéndote es un intento de dejar que el Cristo nazca en ti. Si tú expresas esto como para salir de Egipto y pasar por el Mar Rojo, me estás escuchando, y llegar a esta nueva asociación de Jerusalén, yo no tengo problema con eso. Pero lo que yo quiero que tú veas es que esto debe ocurrir dentro de la asociación de tu función corporal. A mí no me preocupa lo que tú llamas de transformación. Y Kundalini, obviamente, el curso de milagros está promoviendo una experiencia Kundalini en tu cuerpo. Y pero esto es absurdo. Entonces, Jesús te enseña que tienes que volver a nacer. ¿Cómo vas a volver a nacer si tú no haces disponible, a través de tu concepción estructural toda la el surgimiento y la conversión de tu mente? Y claro que tiene que ver. Claro que tiene que ver con tu cuerpo. ¿Para qué bien te hace o para qué sirve el que tú sepas que la revelación es una descripción de un despertar Kundalini? Sí, lo has tomado. Oh, yo pude estudiar. Muchos de ustedes están teniendo experiencias físicas y yo quiero hablar de esto. Por eso, se me ha informado que estoy causando experiencias físicas en esta situación que van a ser vistas como temerosas particularmente, porque si tu identidad las identifica como una enfermedad en vez de un descubrimiento del bienestar. Tú me estás entendiendo y yo te estoy motivando tu pituitaria, ahora la estoy activando. Yo estoy involucrada en tu serotonina. ¿Me estás siguiendo? Y cómo funcionan tus enzimas. Y también estoy involucrada en tu melatonina, que también tiene que ver con tu glándula pineal. Quizás vamos a hablar sobre eso. Lo que yo quiero que tú veas es que cuando tú estás parado conmigo, eso está ocurriendo siempre. Así que no traten de estudiar los efectos que están ocurriendo. Meramente entiende que esta metamorfosis a tu propio Cristo es inevitable. Y es inevitable, ¿sí o no? En este procedimiento de trabajo, quizás el trabajo, lo difícil que está pasando en el de renacimiento, llegas a concluir la conclusión, vas a volver a nacer. Esto es increíble, en que Jesús dice, eres libre, puedes volver a nacer. No vuelves a nacer hasta el momento en el que la libertad de tus asociaciones ocurre en cola y surge el nuevo Cristo que está dentro de ti. Buenos días. Hemos decidido esta mañana que ustedes que están aquí ofrecerle al mundo la solución que hemos encontrado en nuestra propia mente. Y que esto incluye esta lección para tú que estás ahí y estás sentado un momento y puedes hacer descubrimiento. Y cuando tú eso empieza a ocurrir en ti, tu práctica de ello va a convertirse en algo que vamos a llamar religioso. Va a ser más religiosa porque la religión no es nada más que una entrega de tu mente. Y eso es lo que está ocurriendo. Así que eso fue la lección. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. Que involucra un reenfoque de mi mente en la determinación de ver a
obra, de mirar a través de mis propias proyecciones y reconocer el Cristo en ti, ahí, no basado en el intercambio de nuestras mentes conceptuales. ¿Y dónde está ese Cristo? Aquí atrás. Déjame ver si puedo enseñarte esto. Muchos de ustedes que han venido a esta presencia van a tener la experiencia de una aceleración del crecimiento de tu Cristo individual. Y en el curso, en el curso Jesús llama esto la acortación del tiempo. El tiempo se acorta a la medida en que tú vas a estar conmigo en la presencia de mi ser y vas a tener la totalidad de una experiencia de tu propio Cristo, lo cual literalmente no lo vas a poder medir y te vas a ir fuera de este mundo. Y aunque esto te parezca una fantasía, yo te aseguro que eso es lo que está ocurriendo en cada momento en el tiempo. Te lo garantizo, que el tiempo solamente duró un momento en tu mundo. Tú viniste aquí, tú viste y tú te fuiste. No conquistaste nada. ¿No te parece eso asombroso? Lo hice a mi manera. Entonces, bueno, ok. Yo sé que él está escuchando. Voy a poner la canción. No hay nada fuera de tu mente. ¿Sabes lo que estás aprendiendo? Que lo que trae el perdón, cuando te sientes chévere, vas a ver que es muy fácil perdonar mientras nada sea pecaminoso. Hasta ahora, tú nunca... pues sabías cómo llevar, qué era lo que era el perdón. Tú pensabas que tenías que practicar perdonar a alguien que hubiera hecho algo. Eso no tiene sentido. Y sería imposible hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo podrías perdonar a Dios si Dios causó esto? ¿Y esto es un acto que no tiene perdón? Sí. Afortunadamente no es algo que es verdad. Esa era la lección 181, que dice, confío en mis hermanos que son uno conmigo. La 182 es una lección clave, permanecer en muy quedo por un instante e ir a mi hogar. Eso es lo que dice esta lección. Yo he estado por ahí merodeando, buscando en todos los lugares en mi propia mente conceptual, excepto ¿dónde está la verdad? Y la verdad que está dentro de mí es la verdad que fue establecida en el momento de la ruptura. Esa verdad es lo que estamos compartiendo ahora. ¿Lo puedes ver? Estamos compartiendo esa verdad. Lo que esta lección te va a recordar, y yo estoy mirando aquí, turbiamente, es que tú sabes que esto es verdad. En algún lugar dentro de ti, tú sabes que tú no perteneces aquí. Tú sabes que de alguna manera tú eres un extraterrestre. Independientemente de lo que parezca, tú te sientes como que estás en el lugar equivocado. Esa es una señal de que ya tú no has podido identificarte en el surgimiento de tu nueva mente, que no has podido encontrar un lugar que tú has podido retener para mantener en la ruptura, para seguir teniendo esa experiencia. Para muchos de ustedes que están compartiendo nuestro amor por ti, tú vas a sentir en este desencajamiento quizás algo incómodo. Espera un momento. Esto se va a ajustar porque estás en el poder de la mente de Dios, no en tu propia determinación de mantenerte en el caos de lo que tú has fabricado. Permaneceré muy quedo por un instante en ir a mi hogar. Este mundo en el que parece vivir no es tu hogar. Tú, este mundo, nuestro hogar. Este pequeño lugar de aislamiento al que tú crees que tú estás participando en esta situación,
no es, de ahí no es que tú perteneces. Estás en el acto de regresar a tu hogar, ¿verdad? Estás en ese acto en tu propia mente. Yo he llamado tu atención a la necesidad de tú, para no, tú no continuar cultivando y seguir creyendo en ideas sobre ti, en tu idea de hombre natural, sino permitir el hombre espiritual que tú eres que surja en la sustención del amor eterno, que es lo que somos en nuestra relación con nuestro hermano y con Dios. Quizás yo necesito un amén aquí. Amén. Escucha. Y en algún recodo de tu mente, sabes que esto es verdad. El recuerdo de tu hogar sigue rondándote, como si hubiera un lugar que te llamase a regresar. Si bien tú no reconoces la voz, ni lo que ésta te recuerda. No obstante, sigues sintiéndote como un extraño aquí, procedente de algún lugar desconocido. Nada tan claro que tú pudieras decir esto es, porque cada vez que tú intentas buscarlo, desaparece. Dice, a pesar de que en tu condición esquizofrénica, en vez de tú ver dos alternativas ahí que son aparentes en tu mente conceptual, solamente en el horizonte de tu mente hay una alternativa. Pero cada vez que tú tratas de encontrarla en tu propia mente, está en el enfoque de tu propia mente y como que la pierdes. Esto es lo que se llama paranoia. ¿Lo ves? Tú sabes que está ahí. Ahora, según tú la buscas, tú quieres poderla identificar. Y cuando no puedes identificarla, ¿y qué se convierte entonces? Es algo que te da miedo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Porque tú estás tratando de definir el Cristo en los términos que tú te has dado a ti mismo. Y cuando tú no puedes encontrarlo, Él se mantiene como algo desconocido para ti y eso te da miedo. El amor es soltar el miedo, porque ese Cristo está disponible para ti. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Te parece bien? ¿Te hace sentido? Que ese Cristo siempre ha estado ahí, pero está en una situación mucho más rápida de la forma de tu mente. Tú estás en una situación muy lenta para poderlo ver. Y en el momento en que yo miro aquí. Y cuando miro por acá, porque Él está aquí, ¿ves? Estoy viendo lo que ya estaba ahí basado en las proyecciones de mi propia mente. Esas son lo que dice las primeras lecciones del curso de milagros. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a ver? Solamente voy a poder ver lo que estaba ahí ya en mi mente. Y eso no es lo que estoy buscando. Estoy buscando otra cosa. ¿Lo puedes pillar? Así que tú vas al aeropuerto y tú miras millones de gente caminando y tú estás buscando a alguien, una asociación particular. En vez de darte cuenta que cada asociación le está ofreciendo la totalidad de la asociación en forma dentro de tu propia mente. La próxima lección te va a decir, tú vives en base a símbolos, va a estar ahí. Pero yo quiero que tú veas cuán simbólico tú te has convertido en tu relación contigo mismo. Y entonces no puedes ver la alternativa. Pero esa alternativa siempre ha estado disponible a nosotros. Yo no sé si tú llamas eso el Espíritu Santo, como lo llames. O el Cristo que siempre está contigo. Cuando hay dos o más se unen. Cuando se reúnen dos o más, Jesús dice, yo estoy ahí. ¿Por qué? Porque Él está ahí. Porque Él representa la singularidad de tu Cristo. ¿Lo pillaste? Yo sé que eso es conceptual, pero yo quiero ofrecer ahora la experiencia. Y eso va a estar, se va a representar como un crecimiento del Cristo en ti, un surgimiento. Y eso va a estar representado también para ti en este curso como una necesidad de proteger la nueva memoria que está surgiendo en ti
no diluyéndola con tu identidad conceptual, porque esta lo destruye. Este surgimiento, esta nueva mente. Jesús habla mucho de esto en la Biblia. Él habla mucho. Deja que ese Cristo crezca en ti. No sigas dándole una identidad, porque tu identidad de ello es lo que es la falsedad. Pero este Cristo sigue creciendo en ti. ¿Cómo está aquí todo tan silencioso? ¿Están lamentando la muerte de Sinatra? Lo que me dijiste, ya dijo algo. Lo que me dijiste hasta aquí en el libro, yo no lo escuché. Sí, eso es verdad. El Cristo está naciendo. No obstante, sigue sintiéndote como un extraño aquí, procedente de algún lugar desconocido. No es algo tan concreto que puedas decir con certeza que eres un exiliado aquí. Es más bien un sentimiento persistente, no más que una leve punzada, a veces, que en otras ocasiones apenas recuerda, algo que descartas sin ningún miramiento, pero que sin duda ha de volver a rondarte otra vez. Y regresa otra vez porque no tienes otra alternativa. Así que nuestra práctica del día de hoy y por el resto de esta asociación, de este ejercicio, en la revisión de ti, va a ser que tú recuerdes por medio de un instante de la admisión de la totalidad de nuestra referencia, de nuestra condición de referencia, que puedas encontrar el tú verdadero que está paradito al lado tuyo. Yo quiero ofrecerte la resurrección en este momento, porque si tú intentas esta lección que va a decir, hablamos de todos los que están ahí, porque están todos los que están buscando en la oscuridad lo que no pueden encontrar, sin reconocer qué es lo que están buscando. ¿Y qué es lo que están buscando? ¿Está ahí? ¿Dónde está? No lo puede reconocer porque está empeñado en su forma de identidad. Busca muchas, ha construido muchas casas, pero ninguno lo contenta su mente. No entiende que busca en vano. Y todo lo que está, el mundo que está buscando no lo puede hacer. No hay sustituto al cielo. Todo lo que él siempre construyó fue el infierno. Todos los intentos que tenía de construir su hogar, y se convierte en una réplica del cielo en el espacio y el tiempo. ¿Me puedes ver? Y lo que está ocurriéndote ahora es que tú empiezas a estar rodeado de las nuevas asociaciones de tu mente. Dímelo, al final del tiempo. Sí. Si tú crees que el tiempo tiene un comienzo y un final, esto era solamente necesario para ti ver que siempre estás al final de esto. No vas a intentar sostener dentro de tu propia mente una identidad de construcción que va a justificar el infierno. Todo lo que no sea el cielo no existe. Tú estás en el cielo y vas a despertar de ese sueño. Es posible para ti que me recuerdes completamente, para que me recuerdes completamente en este momento y nos vamos a ir juntos. Es posible, pues, yo puedo estar aquí sin ningún propósito, sino que venía a decirte que es hora de irnos a casa. Es el único propósito. ¿Por qué? Porque es la hora de irnos a casa. Cualquier función que tú creyeras tener, cualquier justificación para continuar el amor estructural que sentiste en tu miedo a Dios, ya ese tiempo se ha terminado. ¿Te parece bien? ¿Estás feliz que te llegó la hora, que se te acuerda ahora el tiempo? Si estás feliz de que te llegó la hora, debes estar expresando el surgimiento del nuevo tú dentro del tejido del espacio y tiempo, ¿verdad? Estás en el final del tiempo. Hemos acortado el tiempo entonces, bien.
porque tú intentabas seguir construyendo un montón de variaciones de lo que pudiera ser solamente un sustituto de la realidad de tu evidencia de lo que es real. No, vas a hacerlo ya más. Cada vez que tú empiezas a encontrarte y que estás en un lugar que no es, tú dices, espérate, ya yo organicé esto en mi propia mente, tú. Y esto me va a llevar al mismo resultado que siempre me ha llevado, que va a ser la continuación de la separación de mi ser de la realidad del amor de Dios. ¿Lo pillas? Ahí es un gatito. Me encanta esta referencia de 2 horas. Y me quedan 20 minutos nada más. Parece como una eternidad. Desde ayer yo decidí que iba a liberar el mundo de todo lo que yo pensé que era. Yo estoy empezando a tener una experiencia de un lugar en mi mente en el que yo puedo encontrar la gracia del amor de la mente universal. Y es un lugar, yo te digo que sí que es un lugar, y es un lugar que no puede ser descrito por la condición humana, porque es una totalidad de tu asociación contigo mismo. Voy a estar, me acallaré un momento y iré a mi hogar. Quizás tú crees, quizás tú piensas que estás buscando el hogar de tu infancia, la infancia de tu cuerpo, el lugar que le dio cobijo, son los recuerdos tan distorsionados que lo que aguardas es simplemente una imagen de un pasado que nunca tuvo lugar. Muchos de ustedes en nuestra nueva experiencia de amor van a reparar sus acciones pasadas. Yo los motivo a que lo hagan. ¿Lo ven? Sientes quizás el dolor que le causaste a otra asociación y la idea de que tuvieras y que la idea de volver a casa. Y tú vas a poder ver y vas a hacer reparaciones de cuál vas a hacer las reparaciones que sean necesarias. La diferencia que va a estar basado en este nuevo tú. De manera que la modalidad va a ser una de pedir perdón en vez de estar determinado a mantener los resentimientos y justificar todo el dolor que tuviste de la niñez. ¿Lo puedes ver conmigo? No te puedo quitar esto. Y si tú tienes la necesidad de hacerlo, hazlo. Y algunos de ustedes van a tener instancias de van a estar jugando al amor en la escuela, van a estar en un columpio, van a estar caminando. Son memorias, van a estar caminando por la calle. Pero son momentos. Para algunos van a ser que están entonces en un restaurante de italiano. ¿Lo ves? Yo no quiero quitarte nada. Yo solamente quiero demostrarte que cada memoria que hayas tenido en una relación contemporánea contigo mismo está presente en ti. ¿Te acuerdas la lección de ayer que decía? Las ideas no dejan su fuente. Así es que la contingencia emocional de ese episodio, ahí es donde está el valor. Si se mantiene algo de lo que tú te quieres sustraer de tu mente, vas a llevar este resentimiento contigo por siempre y para siempre. El surgimiento del Cristo en ti va a excluir la necesidad de tú defenderte, porque siempre está disponible para ti, antes y después de tu identidad temporal. Yo te aseguro que esto es verdad. Muchos de ustedes en nuestra nueva mente crística no están realmente a esta asociación y están liberándola. Ustedes están viviendo en esa condición de gracia o del descubrimiento del nuevo tú. Y levanten la mano. Ustedes están teniendo experiencia con ustedes. Ciertamente eso es lo que está sucediendo. Ahora, pónganse a examinarlo y verán entonces qué pasa.
Cuando estás al punto en que te estás iluminado, tu examinación también causa la luz, porque tú has incluido la totalidad de tu ser en este pequeño lugar en el que tú te encuentras. ¿No te parece asombroso? ¿Funciona? ¿Será que el mundo te reconoce? ¿Cómo te puede reconocer el mundo si tú estás operando en una situación completamente diferente del tiempo? Esto se llama otro mundo, el otro mundo. Esto se llama el curso. Y los dos mundos no se encuentran, no se conocen uno al otro. ¿Cómo te va? ¿Has podido empezar a practicar esto? Yo espero que sí. De lo contrario, ¿para qué estás viendo esto? ¿Por qué no lo apagas entonces, si no es así para ti? ¿Y para qué quieren mirar? ¿Para qué hay un tipo que está ahí sentado ofreciéndote la certeza que él tiene en su propia relación consigo mismo y con Dios? Mientras tú te mantienes en la necesidad de protegerte de este mensaje y mantener tus ideas conceptuales de ti mismo para poder compartir tu propia necesidad de morir y justificar el amor en el miedo y la soledad. Y Jesús te dice, estás crucificando el Cristo en cada momento. En cada momento en el que tú lo estás matando para mantener tu identidad. Y en el momento que tú no lo haces, él va a empezar a creer. Esa es la práctica del instante santo. ¿Lo ves? Y de momento empieza a hacer la comparación de tu nuevo Cristo. No con el mundo. Ese es un secreto. Ese es un lugar al que tú puedes ir en tu propia mente. Y eso es lo que estás expresando ahora. Que esa dicha puede ser tuya. Y que a cualquier lugar que tú vayas, alguien está tocándote y llevándote de espalda. Dice, no hagas eso, no más de eso. ¿Te acuerdas que tu mamá te decía, usa tu conciencia? Tu mamá te decía eso. Deja que tu conciencia te guíe. La razón por eso no es una función, es que yo nunca estaba consciente de qué era lo que mi conciencia me estaba diciendo que hiciera. Yo estaba consciente de que no sabía qué lugar más particular el que está, en el que tienes pensamientos y sensaciones contigo mismo, en vez de ser lo que eres en tu propio Cristo. Mas en ti hay un niño que anda buscando la casa de su padre, pues sabe que él es un extraño aquí. Él no está sospechándolo, él lo sabe y te está diciendo. Y según tú despiertas o según tu muerte, lo está diciendo. Se te está revelando la totalidad de tu alma, si lo quieres llamar así. El Cristo en ti surge de momento momentáneo. Yo no te quiero quitar nada. ¿Por qué no permitas que Él surja completamente? Y la palabra alma tiendes a limitarla dentro de tu propia mente, en vez de ver que el alma es una representación de ti en la totalidad de tu relación con el Espíritu Santo. Entonces, el Cristo está surgiendo en ti. ¿Escuchaste? Su infancia es eterna, llena de una inocencia que ha de perdurar para siempre. Que los niños pequeños vengan a mí, porque el reino de los cielos es de ellos. Ellos no han evolucionado, no han desarrollado la culpabilidad de las asociaciones conceptuales. Tú puedes regresar a tu niñez cuando pensabas que eras así de más inocente. Ese niño en inocencia está en ti, siendo acelerado en tu referencia del tiempo por tu determinación de buscar una solución, no dentro de la estructura de tu propia mente. Y está funcionando. Está funcionándote. Estás empezando a sentir la dicha de tu Cristo que surge en ti. ¿Y va a incluir todas las memorias que están en tu mente? Claro que sí. ¿Y qué punto? No vamos a excluir nada de tu mente. Tú has estado
reenfocando a una, hacia una nueva alternativa real hasta para tener un propósito para estar aquí. Y eso es lo que está pasando. Por donde quiera que este niño camine, esta tierra santa, su santidad es lo que ilumina el cielo y lo que trae a la tierra el prístino reflejo de la luz que brilla en lo alto, en la que el cielo y la tierra se encuentran unidos cual uno solo. ¿Tú puedes explicarme esto a mí? ¿Quién quiere explicarlo? ¿Quieres que lo vuelva a ver? Vamos a hacer esto. Voy a probar esto. Esta es la misma idea del que Cristo está haciendo en ti, surgiendo como Jesucristo, resucitando y pasando, yendo al cielo. Y yo quiero que tú mires que tome esto, la idea como pensamiento. Mira esta idea como Cristo, como pensamiento. Hay un niño que está buscando la casa de su padre y que sabe que él es un extraño aquí. Y su infancia es eterna, llena de una inocencia que ha de perdurar para siempre. Y por doquiera que este niño camina, es tierra santa y su santidad es lo que ilumina al cielo y lo que trae a la tierra el prístino reflejo de la luz que brilla en lo alto, en la que el cielo y la tierra se encuentran unidos cual uno solo. Yo voy a mirar a ustedes como paquetes de pensamiento. Está funcionando en este grupo. Tú tienes un pensamiento singular en tu mente, que no es otra cosa que el Cristo que está surgiendo. La Virgen María, este Cristo está naciendo en ti y está madurando y surgiendo como un momento de la totalidad de la fuente tuya. Y va a representar en manera literal tu salvadorazgo, tal como está demostrado como el alineamiento de Cristo en ti. Cuando esta luz de este pensamiento singular que tienes en un lugar santo, en un terreno santo, te va a ofrecer la totalidad de la solución y va a empezar a aumentar el factor de luz de nuestra mente, porque todas mentes, ¿cuántos pensamientos toma esto? Solamente uno. Solamente un pensamiento, y de ahí en adelante ahí eso va a ser expresado como el surgimiento de ti en la luz. ¿Es posible para ti de momento tener una experiencia de Damasco y ver la totalidad de la luz, como se te revela, que va a cambiarte a ti completamente? Sí, claro que sí. Tal como Pablo lo pudo describir, yo era un hombre natural que estaba persiguiendo al Cristo, ahora soy un hombre santo que estoy cubriendo mi mente total. ¿Y qué es lo que pasó? Que el mundo nació y creció a la madurez que te estoy ofreciendo. ¿Te parece bien? Eso es lo que está ocurriendo aquí ahora. Lo increíble del caso es que todas las conciencias humanas confían de que hay una alternativa en su propia mente cada vez que toman una decisión. Lo puedes ver en algún lugar, hasta estás teniendo una guía y estás utilizando una referencia contemporánea de la educación de tu ser conceptual para que te guíe. Se llama ocupación. Así que tú te ocupas a ti mismo con un procedimiento de identidad de ser que te rodea con una verificación de lo que eres y que tú te mantienes esos parámetros. ¿Lo puedes ver? Y entonces se convierte en lo que tú crees que eres. Mientras eso esté bien, no hay nada que yo... Que tú creas que es así, yo no puedo hacer nada. Aparte, decirte que vas a tener el resultado de tu ocupación y que el resultado va a ser la muerte. Finalmente, algunos de nosotros nos hartamos de honrar la muerte y buscamos otra cosa que nos podamos dedicar completamente. Y dedicamos completamente... Y llegamos entonces a la síntesis de este mundo que dice lo que estás haciendo en tu relación intransigente a una tarea no tiene sentido. Y tú descubres que en tu mente singular llegas a la solución y vas a encontrar a Cristo. Sin embargo, la energía que tú utilizas para tener éxito son las energías que yo quiero que estén disponibles para ti en la alternativa, este procedimiento alternativa de reenfocar tu mente. ¿Lo pueden ver?
tú que estás ahí, que estás mirando esto, yo no estoy quitando nada. Yo soy una alternativa a lo que tú crees que tú eres. Sí. Yo quiero que te aseguro que tú veas esto. Yo no estoy en conflicto con ti. No hay tal cosa como un conflicto. Si hubiera estuviera en conflicto con esta idea, estarías en conflicto contigo mismo a través de la negación de quien tú realmente eres. Ahora, esto dice que puedo sustituir esto por ti, pero sin causar un crecimiento rápido en ti. Porque la madurez en la que tú vas a pasar en este tiempo, el ciclo de tiempo en el que tú te encuentras, voy a acelerar esa relación. De lo contrario, tú vas a seguir por ahí buscando el Cristo que justifica la idea de reproducción que te han dado a ti mismo para retener la muerte. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que donde quiera que vayas, esta asociación ha estado contigo. Aquellos de ustedes que están escuchando este mensaje, están mirando una alternativa que la mayoría de los mortales no entienden. Yo no sé si tú puedes escuchar esto o no. Yo te lo voy a decir de todos modos. Tú has tenido la cantidad suficiente de experiencias alternativas en el que ya tú no encuentras justificación para los eventos que están ocurriendo aquí en tu mente. Tú cada día estás más dispuesto a aceptar la solución que viene de Dios en vez de la que viene de acá. Así de sencillo es esto. ¿Tú me entiendes? Tú no tratas de encontrar una solución ya aquí. ¿Me entiendes? Ahora, yo entiendo que mi hermano está determinado a poner a Sinatra con la canción de A Mi Manera para que pueda ser admirado por el mundo por su persistencia. Al mundo no le importa nada. Su manera solamente va a ser una determinación de buscar un resultado diferente del tuyo o de justificar la acumulación de posibilidades de unas ocupaciones basadas en la certeza de la muerte. Y eso no tiene significado, independientemente de cómo quien lo haga. Pero yo quiero que tú lo veas. Así que cuando él está en el féretro y yo lo miro, es el tipo que está ahí metido en la caja, está poniendo la canción A Mi Manera, y entonces están todos ahí y me dice, no funcionó. El que está muerto le dice, no funcionó también. Y dice, tengo que parar asociarte con esa canción porque no funciona. Y casi todos ustedes han tenido esa experiencia, porque al ladito de ustedes está parado, está el Cristo del muerto, porque mientras yo insista en enterrar a los muertos, voy a dejar que tú los veas y vas a ver que en este cementerio de muerte y de dolor ahí nace el Cristo, quien nace en cada momento de la concepción, de la asociación conceptual de tu mente en la certeza de la vida eterna. Esta fue una lección buena. Y vamos a limitar esto a 2 horas porque queremos que tú que estás ahí puedas ver que en la práctica de liberar el mundo estás encontrando una solución continua que se está llevando a cabo en tu mente. Y tú vas a querer hacer eso y entonces vas a acercarte al cielo. Este niño que mora en ti es el que tu padre conoce como su hijo. Este niño que mora en ti es el que conoce a su padre. Él anhela tan profundamente, incesantemente volver a su hogar, que su voz te suplica que lo dejes descansar por un momento. Tan solo pide unos segundos de respiro. Un intervalo en el que pueda volver a respirar el aire santo que llena la casa de su padre. Tú eres también su hogar. Él retornará. Muchos de ustedes están teniendo la experiencia de contactos al cielo que no son de este mundo y regresan ahora a compartir esta nueva evidencia de la luz de ustedes. En vez de regresar en tu propia idea de chi, de la aberración de la asociación de formas, tú rápidamente reasamblas los cuerpos de luz. Esto es lo que está diciendo.
tú regresas en el futuro sencillamente como un cuerpo de luz. Y tú vas a ponerte el traje del Cristo maduro sin la necesidad de que Él tenga que emerger de la oscuridad y tenga que estar resamblado en tu propio Cristo. ¿Lo pueden ver? Porque ellos han llegado en el curso. No es otra cosa que una indicación de regreso de tu asociación unos con los otros en la luz. Para que tú no tengas que seguir practicando la madurez. Él está esperando por ti ahora. Porque Él es la totalidad de la réplica de ti mismo. Y hasta que tú no te pides esto, yo te ayudo. Eso, yo no soy de aquí. Yo soy un cuerpo iluminado. Yo no sé cómo tú me mires. Pero yo debo representar para ti la totalidad del factor de tu propio acceso y tu propia asociación. Yo no puedo hacer más o menos que esto. Es importante que tú veas que cuando hablo de luz, estoy hablando de pensamiento, de la transformación del pensamiento tuyo en su totalidad. Esto me puse emocioné. Claro, ¿qué otra cosa puedo representar sino la totalidad tuya? ¿Lo puedes escuchar? La cuestión no es un cuerpo. Pero Él está contigo. Y está contigo en la totalidad, en el momento de la totalidad de la conversión, de la forma de la particularidad de la forma de ti como un cuerpo. Esto es lo que llamamos una transfiguración. Cuando Jesús pasó por la transfiguración, Él siguió siendo una figura que estuvo indicada a la luz que está expresada en esta lección. Y todavía lo estaban mirando. Y hubo una voz. Y les dijo, este es mi hijo bien amado, con el que me complazco. Síguelo, síganlo. El único momento que Dios habla en el Nuevo Testamento, cuando Él dice, este es mi hijo bien amado. Y esto fue cuando lo bautizó, en el bautismo, y luego en la transfiguración. ¿Cómo esto está conectado a Yahvé, que tortura a sus enemigos, que se defienda como una relación de tribu? Yo no sé cómo esto se relaciona. Solamente Dios dice, lo único que Dios dice, que los mensajes de Jesús es, este es mi hijo bien amado. Y si tú permites que Él te lo diga a ti, yo estoy seguro que aquellos de ustedes que han tenido esta experiencia van a tener la experiencia de Dios decirle, este es mi hijo bien amado con el que me complazco. Bienvenido a casa, bienvenido a mi reino de vida eterna. Qué lección más increíble. Que has aprendido que esto es lo que está realmente ocurriendo. ¿Qué dice esta lección? Esto no es algo etéreo en tu propia mente. Esto es algo, cambio físico en tu relación dentro de esta forma que son aparentemente oscuras. La dicha que está sintiendo muchos de ustedes ahora en esta libertad de no estar confinados a esta pequeña réplica de cielo que debe disolverse en la nada de su propia falta de fuente. No es que no puedas replicarlo en tu propia mente. Un drama, una demostración de la paz y de la armonía. Es sencillamente que no tiene una fuente y por lo tanto puede usarse hasta que se gaste en esa identidad temporal. Este mundo no tiene fuentes, no hay planes que se puedan llevar a cabo. Estoy feliz de que tú te das cuenta que eso es así y que no tienes que participar en estas asociaciones de dolor y de muerte. Dale un poco de tiempo para que pueda hacer lo que dentro de la paz que es su lugar y descansar en silencio, en paz y amor. Mientras más tú reconozcas que Él viene de fuera de esta asociación, tú vas a tener una mayor determinación de encontrar eso en tu nueva relación contigo mismo.
Eso va a ser el segmento de esta lección para hoy. La razón de que esto tiene valor. Les digo un momento, hay una oración más que quiero leer. Este niño mantiene la mente del cielo en sus manos y lo llama amigo y tiene la fortaleza para que lo puedan ver que él es un amigo que para ellos. Hoy dejamos todas las armaduras y los escudos que nos han protegido de la certeza de la vida eterna. Esto es para ti, tú que estás ahí. La razón por la que yo decidí hacer esto hoy, en esta reasociación que está ocurriendo aquí, dentro de mi mente, y que te aseguro que es para ti, es porque lo estoy haciendo específicamente para ti. Se me ha permitido expresar una revisión de tu asociación visionaria contigo mismo. La dirección que te estoy ofreciendo ahora a ti es que la dirección que tú me has pedido que te ofrezca. Yo quiero que tú veas cómo tu dolor tiene. Tú estás escuchando, tú que estás ahí. Esto es una instrucción específica que se me ha pedido que te den. No tiene que ver con el tipo que está ahí al lado tuyo. Esto no es de los tipos que está ahí al lado tuyo, sino de ti. Yo estoy en una nueva relación contigo, si tú permites que esto sea así, para que juntos podamos amar en el reconocimiento de una nueva asociación que hemos encontrado. Y en esa dedicación vamos a dejar este mundo en un momento. Y eso va a funcionar. Pero yo no pude estar hablándole al mundo como una agregación de las naciones de forma, porque no hay tal cosa como esa duplicidad. Te estoy hablando a ti dentro de tu propia mente. Ahora, el que tú me aceptes mis instrucciones o no, o que tú persistas en otras agregaciones de forma dentro de la secuencialidad de otra cosa, de algo que se haya terminado, depende de ti. ¿Verdad? Si yo te miro a ti, ahí, te estoy mirando a ti. A ti. Estoy reconociéndolos a cada uno de ustedes. La próxima lección va a ser, eres el nombre de Dios. Y te estoy reconociéndote en la admisión de una nueva solución que hemos encontrado. Esto es un ofrecimiento para ti. Pero no es para la agregación, es para ti de manera individual. Así que quizás tú te agregas en tu nueva asociación contemporánea con las formas que son parte de tu mente. ¿Qué otra cosa quisieras hacer? Ellos son los que tienen la conversión dentro de tu propia mente. Por eso te estoy ayudando. No te estoy ayudando reorganizando tu mente. Estoy ayudándote para mostrarte una nueva capacidad por la cual tú puedes ver una nueva visión de tu propia relación con la vida eterna. Bien, quizás podemos cubrir otros problemas de elecciones. Ya vimos la 181, 182. Y ahora vamos a ver, invoco el nombre de Dios y el mío propio. Es un contacto directo, una lección de oración. Y luego tenemos el nombre de Dios en mi herencia y después quiero la paz de Dios, lo cual te va a permitir, según tú me permites aquí, tener esa experiencia. ¿Lo ves, Trudy? Quizás no han conocido a Trudy. Ella es la que organiza todo aquí. Así que hemos llegado a Quiero la Paz de Dios y este es el curso de milagros. Y este es un curso obligatorio porque es la única cosa que tú vas a querer que te pase a ti en esta asociación, ¿verdad? Y yo quiero que estés feliz con la idea de que te está ocurriendo. No como algo definido por tu mundo, sino como algo definido por tu viejo tú, sino como una experiencia por la certeza de mi amor hacia ti. Y mi dependencia en ti para mostrarnos la certeza del eterno amor de Dios.
Ahí hay una nueva asociación. En su presencia voy a entrar ahora. La presencia de la totalidad de la asociación de Cristo. Yo siento la presencia de la luz del cielo alrededor mío. Esto ha sido un camino largo para mí, pero finalmente está aquí. No hay ninguna necesidad para mí de yo repetir otro episodio de muerte en el que para encontrar la solución. ¿Lo ves? En vez de eso, yo voy a mantenerme en este nuevo descubrimiento de mi mente para expresar esa certeza. Voy a verte pronto. Es un nuevo pensamiento que estás teniendo sobre ti mismo. Después de 6 días, Jesús le habló a Peter, Jaime, Juan, su hermano, y los llevó al tope de la montaña. Y se transfiguró ante ellos, y su faz brilló como el sol, y su ropa era blanca como la luz. Y observa que entonces al lado de él estaban Moisés y Elías hablando con él. Y mientras él le hablaba, vino entonces una nube brillante que los cubrió y vino una voz que vino y dijo: este es mi hijo bien amado, en el que yo me complazco. Escúchenlo. Escucha, Jesús te está instruyendo. Tu momento de despertar ha llegado. Al estar listo a dejar este mundo para siempre, has venido al lugar y al tiempo en el que estás listo para parar de negar tu verdadera identidad. Esta es tu admisión final. Soy el Santo Hijo de Dios. Esta es tu declaración de liberación de las cadenas del mundo. Y es aquí asimismo la liberación del mundo entero. No te das cuenta de lo que has hecho al asignarle al mundo el papel de carcelero del Hijo de Dios. ¿Qué podría ser entonces sino un mundo depravado y temeroso, amedrantado por las sombras, vengativo y salvaje, desprovisto de razón, ciego y enajenado por el odio? ¿Qué has hecho para que este sea tu mundo? ¿Qué has hecho para que sea eso lo que tú ves? Niega tu identidad y ese es el resultado. Contemplas el caos y proclamas que eso es lo que tú eres. No ves nada que no dé testimonio de ellos. No hay sonido que no te hable de la flaqueza que hay dentro de ti y fuera de ti. Ni aliento que respire que no parezca acercarte más a la muerte, ni esperanza que alientes que no haya de acabar en llanto. Niega tu verdadera identidad y no podrás escaparte de la locura que dio lugar a este extraño, antinatural y fantasmal pensamiento que se burla de la creación y se ríe de Dios. Niega tu verdadera identidad y te enfrentas al universo solo, sin un amigo, una diminuta mota de polvo contra legiones de enemigos. Niega tu verdadera identidad y contemplarás la maldad, el pecado y la muerte, y verás la desesperanza arrebatarte de las manos todo vestigio de esperanza, dejándote solamente con ansias de morir. Eres tal como Dios te creó. En este sencillo hecho está la impecabilidad proclamada para estar por siempre y para siempre. Deja que esta idea encuentre
un espacio dentro de tus pensamientos, porque tú te has elevado sobre el mundo y los pensamientos que tenías en el mundo te mantenían como prisionero, y desde este lugar de seguridad y de escape vas a regresar y vas a ser libre, porque aquellos que han aceptado esta verdadera identidad están completamente a salvo, y esta salvación es el regalo que se le da a todos en gratitud a Él, que te dirigió a la felicidad y a los cambios. Solamente este pensamiento de ser eres tal como Dios te creó puede liberar al mundo. No tienes necesidad de utilizarlo cruelmente y de percibir lo salvaje en Él. Eres libre de tu aprisionamiento. No vas a ver más una imagen devastadora de ti caminando por el mundo en terror, con un mundo en agonía, porque tus miedos se han dejado al lado y lo que hay ahora es amor en tu corazón. Estate feliz de cuán feliz todo esto se hace tan fácilmente. Solamente tienes que decir: soy el santo de Hijo de Dios. No puedo sufrir ni sentir dolor. No puedo sufrir pérdida ni dejar de hacer todo lo que la salvación me pida. Y con este pensamiento, todo lo que contemples cambiará por completo. Un milagro ha iluminado todas las lúgubres y viejas cavernas en las que los ritos de la muerte reverberarán desde los orígenes del tiempo, pues el tiempo ya no tiene dominio sobre el mundo. El Hijo de Dios ha venido radiante de gloria a redimir a los que estaban perdidos, a salvar a los desvalidos y a darle al mundo el regalo de su perdón. ¿Quién podría ver el mundo como un lugar siniestro y pecaminoso cuando el Hijo de Dios ha venido por fin a liberarlo nuevamente? Tú, que te percibes a ti mismo como débil y frágil, lleno de vanas esperanzas y de anhelos frustrados, nacido solo para morir, llorar y padecer, escucha esto: se te ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. No hay nada que no puedas hacer. Juegas el juego de la muerte, de ser impotente, el de estar lamentablemente encadenado a la disolución de un mundo que no tiene misericordia contigo. No obstante, cuando tenga misericordia con él, su misericordia resplandecerá sobre ti. Deja entonces que el Hijo de Dios despierte de su sueño y que al abrir sus ojos santos regrese para bendecir el mundo que Él fabricó. Este nació de un error, pero acabará en el reflejo de la santidad del Hijo de Dios, y este dejará de dormir y de soñar con la muerte. Únete a mí hoy. Tu gloria es la luz que salva al mundo. No sigas negándote a conceder la salvación. Contempla el mundo que te rodea y observa el sufrimiento que se abate sobre él. ¿No estás acaso dispuesto tu corazón a llevarle descanso a sus fatigados hermanos? Ellos tienen que esperar hasta que tú te liberes. Permaneces encadenados hasta que tú seas libres. No pueden ver la misericordia del mundo hasta que tú la encuentres en ti mismo. Sufren hasta que tú niegues que el dolor te amenaza. Mueren hasta que tú aceptes tu propia vida eterna. Eres el santo Hijo de Dios mismo. Recuerda esto y el mundo entero se libera. Recuerda esto y la tierra y el cielo son uno. Bienvenido a casa. Esto va a continuar. Me hace sentir tan joven. Eso es lo que dice la canción. Me hace sentir como que la primavera ha llegado. Y cada vez que te veo, me siento tan feliz. Un individuo tan feliz. Y está cerca, el momento que tú estás cerca de mí, yo quiero ir a jugar al esconder.
yo quiero, tú y yo somos como, no, no lo pillen, que estamos, dos niños que estamos corriendo y que estamos cogiendo un montón de ideas de no me olvides, no me olvides. Esas tarjetitas, no me olvides. Y la canción sigue diciendo todo porque me voy a estar tan feliz hoy porque tú me haces sentir tan joven. Esta canción también de Frank Sinatra le dice las gracias. Nos vemos, hasta luego.